Arratsaldeon eta ongi etorri bideo euskarazko ikusentzunezkoen laborategiaren saio honetara. Gaur kontakizunaren garrantziari buruz hitz egingo dugu eta gizakien artean betidanik izan duen leku nagusiari buruz. Horretarako gaur gurekin Katixa Agirre egongo da solasean nire lankide Itziar Orbegozorekin. Saioaren zati hau euskaraz izango da. Esa primera parte será en euskera y después hablaremos sobre las claves del éxito de varias series. Y para ello, hoy estarán en esta mesa redonda dos de las guionistas de Les del OK, Ona Onglada y Marta Vivet, también la directora de SCAM, Begoña Álvarez, y por supuesto, Xavier Zabaleta, creador de Goazen. Iru serie eta iru abiapuntu oso ezberdin, eta horien guztien xehetasunak saioaren bigarren zati horretan. Horri hasiera eman aurretik, mesedez ezaztu urriaren 5, 13 eta 26an gure VFX jardunaldiak izango ditugula. Eta azaroan bideokliparen inguruko jardunaldiak itzuliko direla. Guztiak online, zuen gana guztion gana iristeko. Eta besterik gabe, mila esker, Itziar eta Katixarekin uzten zaituztet. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri denoi. Ekitaldi honi hasiera emateko, lehenik eta behin narrazioaren garrantziaz aritzea pentsatu dugu. Eta untarako, gonbidatu dugu Katixa Agirre. Katixa, euskal idazlea, ikusentzunezko komunikazioan doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo, zu? Ondo, ez dago txarto horrelako formatuekin esperimentatzea, ez da? Zuri da, ondo gabe. Bueno, Katixa, zure hitzetan irakurtzen dut. Zergaitik kontatzen ditugu istorioak? Zergaitik ematen ditugu hainbeste ordu ipuinak entzuten, novela beltzak irakurtzen, 8 denboraldiko telesaiak jarraitzen, zergaitik lurreko herrialdi guztiek garatu dituzte mitoak nondik datozen eta nora doazen azaltzeko. Orduan, galdera nahiko argia da. Katixa, zergaitik kontatzen ditugu historiak? Bueno, fijatzen bagara, ze orokortua dagoen historio kontaketak, nola eman den historio osoan zehar, nola ematen den munduko edozein txokotan, eta nola guk geuk ere, geure gaur eguneko bizimoduan, nola egunero esperimentatzen dugun narrazio gintza, bai narrazioak entzute. Gintzak, bai? Alegia, oso barneko nahi, grina, edo behar izan psikologiko, soziologiko, eta bar bati erantzuten dio. Orduan, gauza askotarako erabiltzen dugu narrazioa, bai? Etan zehar izan da komunitatea egitea. Historio komunak baldin baditugu, sentitzen gara, ba, komunitate baten parte, bai? Eta hori gaur egun ere, oraindik ikusten dugu. Bizkata purtzen ari da hori, zeia da gaur egun dena globalizatuago dago, eta gian guk konpartitzen dugu gehiago ba Koreako ikusleekin zerbait konpartitu dezakegu, ez da? Historikoki ez da horrela izan, gehiago izan da, pues, herri bakoitzak, herrialde bakoitzak, kultura bakoitzak, bere historioak garatu ditu, bere egin ditu, eta horrela sentitu da komunitate baten parte, ez da? Baude beste arrazoi asko ere, eta bat oso importantea da, narrazio gintzaren bitartez bizitzari zentzu ematen diogula. Gure bizitza esperientziari zentzu ematen diogula. Horitz egiten genuen lekoan ez, berez bizitza linea moduan imaginatzen dugu aurrera goaztela bezala, ez? Fikzio batean bezala. Eta hemen egiten dezun zerbaitek gero zentzu eduki behar duela, baina berez berez ez du, bai? Agian izango luke, atzera begiratzeko aukera baldin badaukagu, ez? Eta, bueno, zaharrek egiten duen bezala beberen memoriak idazterakoan. Azten dira atzera begira eta bapatean denak daukazten zua, ez da? Klaro, hau egin nuen,
baietz esan nion lanbide zeran postu horri joan nintzen ara eta han ezagutuen nere bizitzako maitasuna eta bar orduan claro denak enkajatzen du, ez? Baina hori ez da guk bizi dugun gu ez gara horrela bizi. Ez gara kausalidade horren baitan edo ez gara kontziente. Ziurrenik ez delako existitzen, ez? Dela dena delako askoz randomagoa, orain gazteek esaten duten bezala, ez da? Nik ere erabiltzen dena. Karo, zu gaztea zarelako, jakina. Orduan, zer egiten dugu? Atzera begiratzen dugu eta orduan bai. Bai, ikusten dugu, klaro, egin nuen eta gero etorri zen, eta gero hori, eta azkenean denak bat egin zuen gure klimaxean, ez da? Hau da, narrazioan posible den gauza bat, gure bizitzan ez. Bizitza normalean da gauza amorfo bat, zentzurik ez daukana, gutxien espero dugunean gertatzen da gutxien espero duguna, bai? Eta espero dugun hori ez da inoiz gertatzen. Mm-hmm. Eta bueno, dena da, egunero da sorpresa bat, ez da? Mm-hmm. Egunero ditugu sorpresak, espero egin dituen gauzak, atseginak eta desatseginak. Lenguaren hitz egiten genuen, barkatu. Hitz egiten genuen lenguan ere pertsonaiekin identifikazioa eta empatia sortzearena. Beste arrazoi bat izango litzateke, zergaitik kaldera baldin bada, zergaitik pasatzen dugu beste denbora, ez ipuinak entzuten edo seriak ikusten. Behar dugu errekonozimendu hori bestearengan, ze hori ja ez litzateke komunitatea sortzea izango, ez? Baizik eta nolabaiteko empatia bat sortzea edo... Bueno, identifikazioa eta empatia, bai. Narrazio batek gauza batzuk behar ditu narrazio bat izateko, bai? Bat da denbora pasatzea adibidez, bai? Beste zenbait artek edo errepresentazio formek ez daukatena. Kuadro batean ez da denbora pasatzen, bai? Hor zuk erabakitzen duzu zenbat denbora eman nahi duzun horren aurrean, baina esan dezagun errepresentazio hori izoztuta dago, bai? Aldiz badaude beste errepresentazio formak denboralak direnak. Adibidez, musika, denborala da, ezta? Eta narrazio gintzare bai. Narrazioan denbora pasatzea behar dugu. Hori da, narrazioaren baldintzetako bat. Beste bada, pertsonai bat gutxienez behar dugula. Bai? Mm-hmm. Osa, gauzak norbaiti gertatu behar zaizkio. Gertatzen diren gauza horiek, kausalidade horren baitan, norbaiti gertatu behar zaizkio. Bestela nola kontatu, ez? Bestela oso saia litzateke, eta gainera nola lortu gu geu interesatzea horretan. Bai? Mm-hmm. Ba, identifikazioaren bitartez. Esan ez, beitu, ulertzen dut pertsona hau. Badakit edo ulertu dezaket zeari den sentitzen. Bai? Eta identifikazio horretatik, ba, empatiarako saltoa eman daiteke. Mm-hmm. Eta neke jarraitu zorren nola kontatzen dugu gaur egun. Piskat ja, bueno, zubia egitearen, ondoren datorrenarekin, gaur egun nola kontatzen dugu? Bueno, hori ikusten da, historikoki narrazioa egin dela bide desberdinetan, ez da? Igual urte gehienetan ahozkoa izan da, eta hori ezin dugu oso ondo ezagutu nolakoa izan zen, ba, orain dela 40.000 urteko narrazioak nola izan ziren, zaila da jakitea, ez da? Bakarrik ja, idazten hasten garenean, orduan ja, zehaztu dezakegu nolako narrazioak egiten ziren, beraz, bigarren fase batean idazketa dator, orain dela, ez da, 6.000-7.000 urte asmatutako asmakuntza miresgarri hori, ez da, hitzak finkatzeko eta denboran zehar bidaiatzeko erabiltzen dugun invento marabilloso hori, bai? Eta azken ehuntapiko urtetan, ba, modu berri bat zabaldu da narrazioa plazaratzeko. Bueno, badituenak ere noski bere aurrekariak, bai? Bestelako medio bisualetan, baina esan dezagun irautza bat gertatzen dela narrazio gintzan zinema asmatzen denean, bai? 1885ean ikusentzunezkoak sortzen dira, zera jartzen da, irudia jartzen da mugimenduan, eta oso azkar ikusten da medio berri hori historia kontatzeko balio duela, ez? Hori ez da, justo hasieran ez da hori gertatzen, Lumierren haien pelikulak ikusten badituzu, haiek nahi zuten besterik gabe ba errealitatea dokumentatu, ezta? Nola botatzen da horma bat, edo nola pasatzen da tren bat, eta hori nahikoa zen momentu horretan. Baina berehala, ez bazen urte horretan izan urrengoan, ja norbait hasi zen narrazioak edo istorioak kontatzen irudi horiek baliatuta, ez? Eta azken 125 urteetan ikusi duguna izan da ikusentzunezkoek gora egin dutela etengabe, teknologiari esker, teknologiak aurrera egin duen eta nola zabaldu egin den bai historia kontatzeko modu hori.
Esan behar da ere, zinema asmatu zenean, bapatean bihurtu zela oso popularra. Bai? Osa ez da poliki-poliki gertatutako zerbait. Zinema asmatu eta, buah, masak hasten dira zinemara joaten. Bai? Ja, oso gustoko beti da, osa, zertzen denetik oso gustoko fastinatu egiten gaituen medioa da, eta hor, bueno, ba, psikologiak baditu bere teoriak ere, eta Freudek hitz egin zuen horretaz, bai, nola, bueno, ba, irudia mugimenduan guretzako fastinantea den, bai, eta nola geratzen garen txundituta horren aurrean. Zer esaten zuen Freudek horren inguruan, horretzen? Bueno, berak hitz egin zuen impulso eskopofilikoa, dozak izer, ba, ez, nik ez diote zer sinisten gizon horri, baina, bueno, esan nahi dut, aztertuta dagoela, ba, bueno, eta denok esperimentatu dugu mugitzen den irudiaren fascinazio hori, sartzen zara taberna batean, tabernetan sartzen ginenean, futbola dago telebistan, zuri bosta sola futbola, baina la ere begirada nahi gabe joaten zaigu horra, ez da? Horra, bueno, hor bi gauza sartzen dira, arduan, narrazio gintzak gugan daukan fascinazioa eta mugitzen den irudiak gugan daukan fascinazioa, ez da? Orduan, zinema asmatzen da, baina gero asmatzen da telebista, eta horrek izan nahi du ja mugimenduan dagoen irudi hori gure etxeetan sartzen dela eta eskura daukagula, gero sortzen da pues, VHS-a, DVD-a, eta iristen gara azken hamarkada honetara, azken hamarkada eta erdi honetara, zeinetan interneten ere kriston aurrera pausoa ematen den, interneteko teknologiak ere aurrera egiten duelako, bideoa konprimitzeko aukera dagoelako, banda zabala dugulako, eta bar, eta orduan posible den ikusentzunezkoak jarraitzea internet bidez, ezta? Eta hori da, orain gaur egun bizi dugun azken irautza teknologiko hori are gehiago ugaritu duena gure historioen kontsumoa. Eta lenguan kontatzen zen iran Katixa, oso interesgarria egitzen dena zabat, kinetoskopioarekin, eta nola lehen zen kontsumo bakarreko diseinua, eta nola iristen den berriz ere, kontsumo, hau kontatuko eguzu, pixkatze. Bai, hau oso interesgarria da, zinema asmatzen denean, bueno, hau beti gertatu da, historian zehar, asmakuntza bat asmatzen denean, ez du pertsona bakar batek asmatzen, askotan da, jende askoren ahalegin komuna, ez, eta bapatean, pues, historia momentu horretara heldu delako, bapatean, sortzen da asmakinzun hori. Eta gustatzen zaigu esatea Lumiarren haiek izan zirela asmatzaileak, baina ez da horrela. Haiek izan zuten arrakasta, baina beste asko ere ari ziren antzeko gauzak egiten, ez? Eta antzeko gauza egiten ari zen batzen Edison asmatzaile hori, asmatzaile barra mafioso, ez, bueno, historio oso iluna dauka gizon horrek, baina, bueno, bera, estatu batuetan ari zen antzeko gauza bat, ba, irudia, ez, ja, fotografia, ja, asmakuntza zera, ba, emeretzigarra mendeko asmakuntza bada ere, baina zierakoa, pues hori mugimenduan jarriz, ez. Baina Edisonek izan zuen beste ideia bat, eta izan zen, pelikulak izan zitezela, ba hori, kontsumo individualekoak, ez? Berak nahi zituen makinak saldu, kinetoskopia ditu zuen makina hori saldu, eta asko, horietako asko saldu. Hor ikusten zuen berak negozioa, ez? Orduan esaten zuen ez hau individuala izan dadila, bai? Orduan bakoitzak erosten dit bat, edo, bai? Lumiarren haien asmakuntza aldiz izan zen masa espektakuloa bihurtzea zinema. Hori izan zen beraien benetako ekarpena, ez? Eta nola masan disfrutatzen dugun gehiago, hori ikusi zen. Jendeak nahi zuela, ara joan, elkarrekin, familiarekin, lagunekin, eta elkarrekin barre egin edo negarre egin, ez? Hori oso importantea. Beraz, Edisonen asmakuntzak behera egin zuen, ez zuen arrakastarik izan, berez, kinetoskopio bezala, eta zinemaren, pantalla handiko zinemaren hegemonia daukagu, ba, mende erdiz, ez da? Telebista sortu arte. Ea, telebistak murriztu egiten du berriro, eta ia sartzen gara, etxe barruan, eta agian etxekoekin ikusten bakarri, ja? Ez gaude, ehun, berreun pertsonako areto batean, baizik eta lau, bost lagun telebista aurrean. Eta gaur egun ikusten duguna, eta nire ikasleen artean asko ikusten da, gazten artean eta bar, pues bakoitza dagoela bere pantailatxoarekin, inkluso, ez da, importa mobila erabiltzea, ez da? Oso ohikoa da, pantaila txiki hori, gure telefonaren pantaila txiki hori baliatzea, baina noski, individuala kontsumoa berriro da individuala, hau da, Edisonen asmakuntza, Edisonen ideia, gauzatu eginda 21. mendean. Hori da. Eta berriz, atzeraka botatzen badugu pixkat, eta teknologia pixkat alde batera utziz, lenguan hitz egiten genuen, berriz itzulita narrazioaren garrantziarekin, eta zerbaitik, nik hor nahiko nuke denbora pixka pasa, ez dakit
esan dugu ez, komunitatea sortzeko, empatia sortzeko, baino, nia, haina izpentsata, lehenko egunetik itzein genunetik, eta badago beste zerbait, eta ez dakit zer den, baino, lehenkoan, hemen bideo, neukidago proiektu bat, bueno, orain dago proiektu bat, erresidentzi moduan, eta honek aurkezpena egin zuenean, esaten zuen, bueno, sare soziale buruzko proiektu batekin zebien, eta honek esaten zuen, batzutan, bizitza zaila dela, ez? Eta batzutan behar degula izan bigarren pertsona, ez? Eta beste norbaiten bizitza ikustearen, nolabait, alibio moduan edo horrelako zerbait, ez? Bada pixkat alibioa historiak entzutea? Bada, bai. Ez? Bai, bai, bada alibioa, alde batetik ebaditu egiten zarelako zeure egunerokotasunetik, eta horrek agian egiten zaitu, bueno, ba, egiten du, zeure arazo ez ahaztea momentu batez, ez? Holako parentesi bada. Azkenean egoera mental edo psikologiko berezian gaude narrazio baten aurrean, ze dena sinisten ari gara, ez? Ez dugu pentsatzen hauek aktoreak dira, hemen dago kamara bat, hemen zuzendari batek esan dio gozateko. Hori guztia badakigu, arrazionalki badakigu, baina ez dugu pentsatu nahi, bai? Hori guztia, albogotera uzten dugu, eta beste egoera mental batean geratzen gara, zeinetan, emaida zu, eta nik sinetxe egingo dut, ezta? Horako pakto bat. Sinetxe egingo dut, eta aldi berean, badaukazu modua, ordu betean, edo ordu terdian, beste bizitza bat bizitzeko. Bai, hori da. Bentua, ez? Osea, bueno, badagor, nigo goratzen ez txikian intzenean, Ameriketako seriak ikusten genitun apuntapala, eta hor fantasia bat sortzen zen, ez? Bai, bai, bai. Hori da. Hor zaude eta beste bizitza batzuk ari zara bizitzen, ez? Hori ere oso eskergarria da. Azkenean guk daukagu bizitza bat, izpilo aurrean begiratzen dugunean beti gaude berdin, bueno, beti okerrago, ez? Zahartze prozesu horretan, ez? Baina esan dut, beti, munduari beti begiratu behar diogu, tokatu zaizkigun bi begi hauekin, ez? Eta hori, ba, nekagarria izan daiteke. Aldiz, fikzioak, baina gertatu daiteke ere literaturarekin, ez? Irakurtzen ari zara novela bat, eta sartzen zara, beste garai historiko batean zaude, gontzaitezke, erromatarren garaian, baina, bueno, pantailan esplizituagoa da, nolabait, edo, bueno, bai, begi aurrean jartzen dizute, ez? Eta hori da, beste bizitza batzuk, beste esperientzia batzuk, ezagutzea nolakoak diren estatu batuetako high schoolak, ez? Beraien takilekin, eta bar, eta hori ezagutzea, zeure bizitzaren parte izango balitzu ezala. Zeure bizitzaren parte delako ere, esan nahi dut. Oso banatuta daukagu fikzioa eta errealitatea, eta benetan ez dago hain banatuta. Guk mundua, beti, ari gara esperimentatzen ere, fikzioaren bitartez, naiz eta konturatu ez, ez? Zenbat gauza sartzen diren, gure mundua eulertzeko moduan ez direnak, ezin dugunak esan benetan errealitatekoak direnik, ez askotan mitoak dira, ez? Geure buruetan baino ez daudenak, ez daukatenak errealitate materialik. Beraz hor, errealitatea eta fikzioa, nireken ituzke hain zorrozki banatuko, esan ez, gure bizitzako guztia da errealitatea eta pantaila aurrean gaudenean dena da fikzioa. Gauzak nahaztuago daudela esango nuke. Bueno, eta realitateak sortzen ditula, ez? Gure ikuspuntua, beste pelikulan ondoren, hori erretxe esaten da, baina hori neri oso grabi egiten zait, gaur egun daukagu. Bai, bai. Ez? Desio sortzeako moduan, edo daukan karga guzti horrek, ez? Horre zindu gaztu, a ber, estatu batuak izan direla, hogeigarren mendeko potentzia nagusia, eta beraien prioritatea beti izan dela beraien industria kulturala Hollywood zabaltzea mundu osora. Eta oso argi izan dute, hori oso importantea dela beraien mundu ikuskera mundu osoan zabaltzeko, hori ez da inusentea. Ez da, bueno, salduko ditugu gure pelikulak, ba oso politak direlako. Ez ez, salduko ditugu gure pelikulak, gehi asko oso onak dira, noski oso onak bihurtu dira hori egiten, baina hemen daude estrategia geopolitiko oso importanteak, eta haiek oso argi dituztenak, ez da. Bai, mitoekin ez dakit mito saltatu ditugu, lenguan hitz egin genuen. Saltatu ditugu. Katixa, streamingaren iraltza daukat apuntatu azken dugu gozetarako. Baina, nahi baduzu mitoei buruz hitz egingo dugu, eh? Ez dakiten bora dagoen horretarako. Ditugu bost minutu bai. Mitoetaren dugu atzeraka, ala, nik beti daiago atzeraka, eh? Bueno. Gero ditzen dugu, baino,
Bueno, narrazioaren garrantziaz nik horri nahi nion orain, ez la lengo zati hontan bereziki vuelta eman zergaitik kontatzen ditugu hainbeste historia, zergaitik, ez? Behar ditugu hainbeste historia. Bai. Eta bueno, bai, mitoa nik uste leno sartu indegula. Bai, baina baitu lotu daiteke gaur egunekoarekin ere, ze askotan pentsatzen dugu mitoak direla, ba hori, ba griegoek kasmatu zituzten istorioak, ez orain dela 3000 urte, kontatzeko Zeusek egin zuela ezaki zer, bai. Horrekin lotzen dugu. Mitoak zer dira? Ba, mitoak dira istorioak, bai? Istorioak hori, komune kultura batek beraie bere buruari buruz kontatzen dituenak eta ulertarazten duela, ulertarazten diena mundua. Horregatik oso importantea da esatea mito guztietan eta religio guztietan horrela sortzen da mundua, bai? Hori mito guztiek eta religio guztiek kontatzen dute. Horrela garatzen da, hau gertatu zen, jainkoa zerratu zen, hau egin zuen eta nola amaituko den ere. Ze hau da narrazioaren gauza basiko bat, ez? Estruktura basiko bat. Gauzak hasten dira, garatzen dira eta amaitzen dira. Mitoek hori kontatzen zuten. Mundua esplikatzeko. Garai horretan ezin zelako esplikatu, bai? Bueno, gaur egun pizka gehiago dakigu, baina askoz gehiago ez. Ez dakigu nondik atozen eta zergatik, ez? Galdera horrek jarraitzen du zabalik, bai? Pentsatzen dugu ja bizi garela mitologia edo mitoetatik kanpo, baina ez da horrela. Besterik gabe eraldatu egin dira mitoak, bai? Eta agian bihurtu dira txikiagoak zentzu batean, ja? Agian ja ez dute erantzuten. Gaur egun manejatzen ditugun mitoak, ez dute erantzuten, ez diete erantzuten galdera handiei, nondik gatozen, oragoazen, baina beste batzuei bai, eta kontatzen digute gure munduan nola ulertzen dugun. Norbaitek jakin nahiko balu nolakoa zen gure gizartea, hemendik 1000 urtera, nolakoa zen 21. mendea, zer egin behar du? Ba, telebistari begiratu, seriei begiratu, eta hor topatuko ditu gauzak, ezta? Adibidez, ze mito dago gaur egun gure munduan, gure gizarte neoliberalean? Pues dogma neoliberalak dioena, ez? Zu izan zaitezkela zeure esfortzuarekin, berdin da inguruan zer duzun, zeuk zeure talentu esfortzuarekin nahi baduzu, lortu egingo duzula, kompetentzia bizian besteekin, ez? Non ikusten dugu hori? Pues talent show delako hoietan, ez? Zeinetan, esaten den behitu, hemen hartu ditugu 18 urteko batzuk, kaletik atera ditugu jaia, baina oso ahots polita dutenez, eta besteekin lehiatuz lortuko dute, pues operazioen triunfo zera irabaztea, eta arrakasta totala, ez? Bai, bueno, eta taza batek ere esan dezake hori, taza batean idatzita. Bai, toki guztietan dago, baina hor ere bai, ezta? Azkenean, oratzean dago, mito bat, zergatik diot mito? Bueno, pues delako zerbait errealitatea, da? Historio bat, gustatzen zaiguna entzutea. Zuk, zeure talentuarekin bakarrik lortuko duzula, ez? Self-made man delakoa, estatu batuetako ideia hori, ez? Hemen dagoen, Katixa, zurekin zeginen egiaren inguruan, egia... Bai, lehen ere esan dut fikzioa eta errealitatea zena askuta dauden, ez? Fikziozko historio bat kontatzen dugu, baina beraien bere efektuak errealitatean ikus ditzakegu, ez? Ze afektatu egiten gaitu, geure mundu ikuskera aldatzen du, beraz hori errealitatea bihurtzen da. Aldiz, errealitatezko historio bat kontatzen dugunean ere, imaginatu, zuk zeu, kontatu behar baduzu larun batean egitzen nuena. Fikzioaren erramientak erabila bere behar dituzu, bai? Ze aukeratu behar duzu, nondik hasi, nondik uka, zeri eman garrantzia, non jarri klimaksa, hori manipulatzen ari zara errealitate hori. Noraino esan dezakegu hori errealitatea dela. Hori da, zuk aukeratu duzu moldea, gertatu zena kontatzeko, beste batek beste modu batean kontatuko du. Beraz ez dago errealitate bat, bai? Da nola kontatzen dugun. Ala xeregia da. Eta ez dira zantaiko borobi lutzi ezu pausua emateko zer justu honen inguruan ere itzegin nuen orain datorren konbidatu batekin fikzioak duen errespontsabilitateari buruz. Esaten dezun guzti honekin horri buruz ibili ginen batez ere ez fikzioak igual orokorrean baizik eta nera behin zuzendutako fikzioak batez ere. Eta hua, Katixa, mi esker, intro honen gatik. Horren ja mahi gurura pasatuko geha, eta hori, Katixa, mi esker, eta horren gora arte. Ba, zuek nahi duzuen arte. Hauzan da, gero arte. Aio. Aio.
Bueno, en esta mesa redonda vamos a hablar sobre todo de adolescentes, pero bueno, también vamos a intentar destripar un poco cómo empieza la idea de una serie, cómo se crea, cómo se adapta y bueno, al fin y al cabo, cuál es el camino que han hecho nuestros invitados para llegar al éxito que tienen sus series. Para esto, bueno, vamos a esperar un poco que aparezcan. Bueno, mientras tanto voy a ir dándoles paso, bueno, voy a ir contándoos quiénes son, a ver si aparecen. Vamos a esperar, que tenemos 2 minutos. Hola, vale, ahora sí vais entrando poco a poco, que me quedaba ahí sola. A ver si van entrando los demás, les esperamos nada, segundos. Hola Marta, hola Ona, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, igual, a ver, voy a contar hasta 3. A ver si entran. Bueno, estaba comentando, en este momento que me he quedado ahí, estaba contando que hoy vamos a hablar de adolescentes, pero bueno, que también intentaremos destripar un poco la idea de una serie, cómo empieza, cómo se crea. Creo que vosotras además sois un ejemplo bastante claro y, ¿no? De, bueno, todos, pero desde el lugar en el que empezáis vosotras creo que, bueno, es muy interesante. Para esto contamos, bueno, os voy a presentar, ya que estáis aquí. Vale. Ona Anglada y Marta Viver, de Les del OK, serie catalana. Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Bueno, serie catalana, a ver, espérate, a ver si me... Joder, un momento. Vale. Bueno, vamos a seguir y ya entrarán. Justo las 3 series que tenemos empiezan de formas muy diferentes. Skam es una adaptación de la noruega, del Skam noruega. Guasten, que es la serie de aquí, empieza por una película y luego presenta la serie. Y vosotras... Se puede decir que Les del UK es un proyecto de fin de carrera que llega a la tele. Contadme un poco cómo empieza, qué es, cómo llega. Bueno, es un proyecto de fin de carrera, como bien has dicho, y nos juntamos 4 compañeras de la universidad que no habíamos trabajado las 4 juntas antes de esto. Y tuvimos la suerte que las 4 queríamos hablar de adolescentes y nos apetecía hacer una serie en que las protagonistas fueran chicas adolescentes. Y bueno, hicimos un poco de lluvia de ideas y acabamos con esta idea de un grupo de chicas que juegan a un deporte minoritario como es el hockey y que tienen que luchar por su supervivencia, ¿no? Y presentamos nuestro trabajo final, que era solo el guión, era un trabajo de guión y ya está. Ajá. Pero el verano después de terminar la carrera decidimos que queríamos grabar algo para cuando enseñáramos el proyecto a productoras que tuviéramos algo audiovisual para acompañarlo. Y al final nos salió como un tráiler para presentarlo y el otoño de este año fuimos a una presentación de proyectos, un pitching que se organizaba, que se sigue organizando entre universidades y productoras de Cataluña.
presentamos el proyecto e interesó mucho tanto a las productoras como a TV3, que había uno de los responsables de ficción de TV3 aquel día allí. Y claro, en el momento en que TV3 se mostró interesada, pues a las productoras aún les interesó más. Ah, claro, es que hay... Claro, hay historia. Sí. Bueno, después ya que es con 2016 y hasta 2019 que no se estrena la serie, porque bueno, entre que empezamos a desarrollarla. Ay, no soy como. Ahora. Pues eso, que fuimos desarrollando la serie durante todo ese tiempo, porque hubo parones varios por, bueno, por cómo funciona este mundo. Y eso, en 2019 se estrenó la primera temporada y la segunda. Y hemos estado las cuatro también involucradas pues, en el proceso de guión, porque eso es una cosa que teníamos muy claro, ¿no? Que no íbamos a vender la serie y a olvidarnos, sino que queríamos estar pues, en el equipo de guión para formarnos y también porque era pues, como nuestro, ¿no? Nuestra serie. Y, bueno. Y eso, o sea, al fin y al cabo, o sea, entiendo que ahora, pues, para llegar a otro proyecto, volver a escribir otra cosa, supongo que estaréis con otras cosas, pero claro, el salto es abismal. O sea, de estar terminando la carrera, que normalmente es un páramo y un abismo con todo, a de repente, ¿no? O sea, estar en una situación en la que además aprendes un montón y que ya empiezas a ver cómo funciona todo y moverte una vez que entiendes cómo funciona es más certero, ¿no? Porque ya puedes ir un poco como, ah, vale, presento esto con esto y lo presento a no sé quién y que creo que eso es lo que, para mí eso, saber esa parte es lo más, ¿no? Sí. Lo más útil. Porque muchas veces puedes tener un guión súper increíble, pero no, no... Sí, sí. No, claro, o sea, no solo aprendimos de guión, que también muchísimo, sino de ver cómo funciona la industria, de ver de cómo, desde que estás escribiendo el guión hasta que se emite la serie, todo el proceso a nivel profesional con un equipo enorme, pues eso, claro, un aprendizaje brutal y que ya pues, te sitúas mucho más, que a veces desde la carrera pues tienes una idea pero no la has vivido, ¿no? Y nosotros nos metimos, bueno, de la piscina. A tope, qué bien. Y supongo que, bueno, es difícil hablar como del éxito de las series porque, bueno, no hay como una fórmula matemática para el éxito de las series, pero ¿cuál diríais vosotras que son como los elementos que han hecho que Les de Luquey se pues triunfe? Creo que, a ver, de entrada una serie de adolescentes, que creemos que en este momento se ven muchísimas series de adolescentes, que en TV3 era la única en este momento. Nosotras justo entramos cuando se estaba terminando Merlí, había terminado su última temporada, entonces desde TV3 veían que había todo un público de adolescentes que no estaba viendo la tele, ya están en otras redes, en otras plataformas y querían mantenerlo. Y entonces uno de los grandes éxitos de Les de Luquey ha sido que ha habido muchísima gente joven que se ha sentado delante de la tele con ellos o con sus familias o lo que sea y han visto tele tradicional. Aparte de los que la han visto a través de la plataforma de TV3. Y esto ha sido, sí, uno de los grandes éxitos. Y además lo habrán visto, por lo menos viendo bien, estando interesados por el contenido, ¿no? Porque Katisha me comentaba el otro día que sus alumnos le decían que veían la tele, el acto de ver la tele con su familia para pasar un rato con ellos. Pero ni siquiera para, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso es como, de repente la atención además es real, ¿no? Sí, incluso ha sido distinto. Hemos escrito también un libro sobre la serie y el otro día estábamos firmando libros y una familia nos comentaba que fue una de las hijas la que empezó a ver la tele con Les de Luquey y convenció a toda la familia para que vieran Les de Luquey con ella. Así que el proceso ha sido inverso. O sea, de no ver la tele... es que, claro, son vidas, son momentos vitales tan diferentes, ¿no? Sabiendo verlo, qué bien. Y bueno, hablábamos el otro día del tema de los personajes, escribir tramas, crear personajes. ¿En vuestro caso diríais que es más analítico, más visceral
necesidad de hablar de ciertos temas, cómo se eligen los temas a tratar. Me acuerdo que además me comentabais que tuvisteis algún comentario de los personajes también, ¿no? Son demasiado diversos. Contadme un poco cómo elegís las tramas, por ejemplo, cómo empezáis a escribir todo un capítulo. A ver, yo creo que teníamos muy claro, ¿no? Nosotros que queríamos tratar ciertos temas que no habíamos visto mucho en la televisión o que habíamos visto en series americanas, pero que claro, son cheerleaders y quarterbacks, pero no son la adolescencia, ¿no? O sea, había como ciertas inquietudes de cosas que queríamos explicar, desde, pues yo qué sé, el simple hecho de poner a chicas lesbianas o bisexuales en la pantalla, pues ya nos parecía muy importante, o sea, queríamos hacerlo, ¿no? Entonces ya había una serie de cosas que nos iban saliendo, por ejemplo, pensando en esto, ¿no? Y a partir de aquí, pues vas desgranando de, nos gustaría tratar X tema, o ver cómo no es dramático que una chica se quede. Un aborto, ¿no? Que no es como vamos a hacer aquí el tramón súper dramático de que, bueno, todo este show, o la trama de cómo una chica sale del armario y sus padres lo rechazan, que obviamente que es una realidad, ¿no? Pero lo hemos visto muchas veces y pues, no sé, queríamos mostrar otro tipo de realidades. Uh-huh. Sí, yo creo que a partir de aquí, pues, no teníamos una lista, pero sí que había cosas que... Sí, teníamos como la necesidad de contar, yo creo. Que no era una cosa tampoco muy que vamos aquí a sentarnos toda una tarde y a pensar que no hemos visto, sino que nos iba saliendo, ¿no? Y de nuestras adolescencias, sí. Me decíais el otro día que también era un poco lo que os hubiera gustado ver cuando, ¿no? Cuando os tocaba ese tipo de series, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Nos hubieran cambiado un montón de cosas a nosotras en la vida, ¿no? O sea, de haber podido ver, es lo que hablábamos con Katisha ahora, ¿no? De cuánto se genera, o sea, cuánta realidad se genera con la ficción, ¿no? Y de aquí, bueno, voy a hablar de los personajes ahora porque a mí me interesa mucho, o sea, sobre los personajes, como a la hora de crear los personajes y de elegir y de hacer el casting, elegís la persona que esté más cerca del personaje. O lo trabajáis un montón. Me acuerdo que Xavi de Wazen me decía que ellos intentaban que estuviera bastante cerca el personaje de la persona. Bueno, pues por un montón de razones. ¿Y vosotras cómo vais eligiendo? ¿Cómo vais? En nuestro caso, claro, en la serie final, o sea, hicimos el casting cuando estábamos haciendo el tráiler para presentar el proyecto, pero en la serie final... Lo ha llevado todo el equipo de casting, hablándolo con los directores, así que no ha sido lo mismo como solo nosotras cuatro decidiendo cosas después de la universidad, ahora con el equipo súper grande. Y creo que hay un poco de todo, que ha habido actrices que se parecían mucho a sus personajes y también ha habido otras que no se parecían casi en nada y que incluso nos han dicho como que los personajes las han inspirado en algunas cosas o que les han enseñado cosas. Como alguna chica que nos decía, yo quizás soy más tímida o cedo más o lo que sea, y que tengo un personaje tan fuerte que se atreve tanto a decir las cosas como las siente, que me ha enseñado a ser un poco más así. Uh-huh. Esto emociona bastante, porque a nosotras también nos enseñan cuando las estamos escribiendo, y yeah. Que ellas lo hayan visto así, es súper bonito. Qué guay, qué bien. A ver... sigo entonces con una pregunta que, bueno, que también hablaba con Katisha, que es sobre la responsabilidad de la ficción dirigida a los adolescentes. ¿Esto os lo planteáis desde el principio o va surgiendo? Porque supongo que también en cada guión, cada diálogo, esto se puede decir, esto no, o sea, como, o las cosas que suceden, es como, ¿cuánto sentís eso? O sea, ¿cómo sentís toda la responsabilidad esa? Desde el principio y en cada, como decías tú, ¿no? En cada fase del proceso, pues que tienes que plantear muchas cosas, porque normalmente cuando no te lo planteas es que estás haciendo lo normal, lo habitual, lo que se supone, ¿no? Y es cuando pues, caes quizás en estereotipos o en mostrar cosas por inercia a veces, ¿no? No porque quieras mostrar una cosa de forma conservadora, sino por inercia, ¿no? Entonces,
pues cada cosa, desde cómo pensar un personaje, cómo pensar una trama, hasta cómo es la escena y el diálogo, ¿no? Siempre hay, pues tienes que pensar bien qué quieres decir, cómo quieres decirlo, qué moraleja puede haber detrás de esto, ¿no? Como yo creo que es una cosa que siempre teníamos muy, muy presente y claro, a veces pues quizás vas a hacer una cosa y después la gente lo verá de otra, ¿no? Tampoco puedes controlar cómo lo va a percibir el espectador, pero al menos intentar que lo que salga en pantalla pues no sea, bueno, obviamente que no sea ofensivo, ¿no? Pero más allá de esto, pues quizás que intentes mostrar otras realidades o cuestionar cosas que siempre hemos visto de una forma, ¿no? Ir un paso más allá de simplemente no caer en el estereotipo o de no ser ofensivo, ¿no? Uh-huh. Abrir un poco realidades que ya existen, ¿no? Porque cuando nos decían, ay, es que tenéis personajes muy diversos, como, bueno, si te metes en una clase de instituto, es que habrá, sí. O sea, esta será la realidad, habrá chicas lesbianas, habrá chicas racializadas, chicas migrantes, o sea, esto existe, no nos estamos aquí inventando algo que no... No, lo increíble es que no se planteen, no, es que antes no había diversidad, ¿no? O sea, en todo lo que nos hemos tragado hasta ahora, exacto, no había diversidad, ¿no? Exacto. Así es, la responsabilidad de la ficción. Y la siguiente pregunta que tenía preparada era, ¿la ficción genera realidades? Era, es una pregunta en realidad. ¿La ficción genera realidades? bueno, creo que ya hemos ido como respondiendo, ¿no? A todo esto y al tema de la diversidad. Voy a ver si me escucha Jorge. Hola, Jorge. Estoy en el chat, por si me puedes hablar. Le hablo como si fuera un... Espero que me oiga. Jorge, si quieres podemos dar paso a... Tampoco sé cómo le voy a escuchar, pero bueno. Bueno, si no, seguimos nosotras, ¿eh? Que no me dice nada. Ahora, a ver. Vale. Bueno, vamos a seguir hablando nosotras. No sé si me queréis contar algún detalle de... procesos de, no sé, de lo que sea que vayáis pensando. A mí me parece interesante que en vuestro caso justo, en vuestro caso, en cómo ha sucedido, en que sea un trabajo de fin de carrera, ¿no? Desde el laboratorio audiovisual, que es justo, o sea, justo donde nosotras incidimos y donde tenemos el pilar más grande en el laboratorio, es... En ayudar exactamente qué es lo que me habéis contado vosotras, ¿no? Llegar a escribir el proyecto y llegar a tener un prototipo. Nosotras llegamos hasta este punto, ¿no? Y como laboratorio estamos todavía pues dándole vueltas, viendo a ver exactamente cuál es la necesidad, o sea, qué forma le podemos dar. ¿Cómo veis vosotras? O sea, entiendo que aquel pitching, ¿no? En su momento fue súper necesario, pero abriendo un poco el debate a este momento de terminar la universidad y pasar al sector, ¿no? O sea, como a trabajar en el sector, ¿qué veis vosotras? ¿Qué carencia veis? O sea, ¿cómo veis este momento? ¿Cómo lo habéis vivido vosotras antes de esta, ¿no? Bueno, del encuentro con TV3. Sí, es que en nuestro caso hemos tenido muchísima suerte y probablemente suerte y no que nos... el proyecto estaba muy bien, porque suerte podía también haber bien, ¿no? O sea... Sí, pero hay tantos proyectos que también están bien y les falta esta pizca de suerte para seguir adelante y lo hemos tenido las dos cosas nosotras quizás, así que algunas de estas frustraciones supongo que tampoco nos las hemos encontrado, pero sí que es verdad que sin esta presentación de proyectos, sin este espacio donde encontrarse las universidades y la industria, probablemente no habría salido adelante. Uh-huh. Y en ese pitching al que fuisteis, ¿había productores? ¿Estaba en la televisión catalana también? Sí. Básicamente era productores y televisión, entiendo, ¿no? En general, sí, producción. Sí. Y lo de la televisión creo que fue más, estaba el moderador. TV3, o sea, que no era tanto la idea que estuviesen ahí las cadenas, sino que fue un poco más fortuito, porque tuvimos mucha suerte, pero también hay hay el pitching de series de ficción, el pitching de documentales, el pitching de interactivos, ¿no? O sea, que ahí está muy bien porque también
escogen a los productores y a quién se va a sentar a la mesa según un tipo de producto. Y bueno, yo creo que... Sí. No, que a veces no, también lo que está bien de estos espacios es que quizás no te sale el proyecto, ¿no? Porque, por el motivo que sea, pero se fijan en ti también. Es como, bueno, este proyecto ahora no nos encaja o no es viable o lo que sea, pero nos ha gustado mucho tu visión que tienes y te pueden proponer otras cosas, ¿no? Que al final es eso, tener la oportunidad de acceder a la industria y a los productores, que a veces, claro, es muy difícil ir ahí, ¿no? O, exacto. Pero de todas formas es curioso porque vosotras habláis de suerte, ¿no? De que tuvisteis suerte cuando esto pasó, pero realmente, si nos paramos a pensar, también ellos acuden a la universidad, ¿no? A buscar... Porque si no, también pueden, si ellos necesitan una serie de adolescentes, también pueden ir a una productora y directamente decir, oye, créame una serie, ¿no? Casi como a... Claro. Y o sea, sí que hay una búsqueda como, ¿no? Que los jóvenes me cuenten sobre su vida, ¿no? Y eso está muy bien. Sí, claro. Y en nuestro caso, siendo una serie de adolescentes, pues aún más que una serie de, no sé, de policías o algo así, quizá no les interesa de entrada tanto la visión de alguien más joven, pero supongo que lo que vieron en el proyecto también era como mucha verdad y que estábamos hablando desde nuestra experiencia, desde lo que nos apetecía ver y esto, bueno, creo que es lo que les gustó, claro. Esto el otro día hablando con Begoña, directora de SCAM, que es algo que a mí me reconcilia mucho con el mundo, que ella también me hablaba de un lugar desde el que crean, un lugar súper personal, un lugar como muy cuidado. Y trabajan con psicólogos, le dan muchas vueltas, hicieron mucho análisis de jóvenes, preguntas a los jóvenes, a 300 jóvenes, para sacar, ¿no? Y a mí esto, sinceramente, me vuelve a unir con toda esta industria, ¿no? Que a veces es... Bueno, porque al final me devuelve a que las historias, o sea, desde donde se cuentan siempre es como muy visceral, ¿no? O sea, que contado visceral y natural al final es... Sí, cuando creamos la serie en la universidad nos pasábamos, pero horas, muchísimas horas reunidas haciendo guiones, que en realidad era terapia, contándonos nuestras adolescencias, cómo habíamos vivido no sé qué, no sé cuántos, pero muchas horas pasábamos juntas y fue, sí, es como, se creó la serie al mismo tiempo que se creó nuestra amistad también y hablando muchísimo y contándonos cosas súper íntimas. Sí. Ya, sí, mostrándoos vulnerables entre vosotras y luego viéndolo en pantalla cuando habéis trasladado ese momento, ¿no? ¿Estamos? Ay, perdona. Perdón, no, dime. No, que al final cuando está en pantalla ya se ha diluido tanto, ¿no? Porque lo has escrito, sí. Lo has reescrito, pues la actriz pone su parte, el director, y al final ya no te sientes tan expuesta, ¿no? Pero sí que a veces hay cosas que... Ya son las intimidades de mucha gente, ¿no? Exacto. No solo la actriz. Total. Bueno, quedan ahí metidas, ¿no? Como, bueno, ahí va el mío. Sí, esto es... Bueno, siempre hay, ¿no? En todo autor siempre está la autobiografía, ¿no? Y con esto, estaba yo pensando en que, hablando de los personajes y de cuánto, o sea, del personaje y de la persona, de lo cerca que están, y luego también otra cosa que me reconcilia mucho con la pantalla es que la conexión real entre los personajes se transmite porque es real. O sea, hay algo que cuando hablamos de ficción o en cine, por ejemplo, que, ¿no?, que la capacidad de un actor para todo lo que conlleva un plano de cine, que todo es, pero en tele creo que es, va más rápido, ¿no? O sea, no... Y hablaba con Xavi de Wazen, con el creador de Wazen, hablábamos y él me decía, bueno, es que no sabes cuántas parejas se han hecho después de haber hecho las parejas en ficción, ¿no? Y que la conexión que se genera que es real, que lo que ves es real y lo puedes, ¿no? O sea, que al final no estamos tan engañados con la pantalla, no sé cómo decir. O sea, como que parece que sí, pero luego la realidad también sale al final, ¿no? Sí. No, era muy bonito porque íbamos al rodaje
y veíamos que la amistad entre las actrices era como la de las protagonistas, es que terminaron haciendo un grupito súper, súper bonito y se cuidaban mucho. Y era como ver, bueno, a los personajes un poco distintos porque no son ellas, ¿no? Pero que había muchísima amistad entre ellas. ¿Eh? Pero sí, al final se va generando todo eso y al final es como sale y te enganchas y quieres ser una de ellas, ¿no? En el grupo, sí, como tener tu parte, ¿no? Pues a ver si me cuentan algo más. Ya. No sé qué más me van a contar, pero la verdad es que yo creo que iría terminando un poco porque no sé, ya son las 7, bueno, pues podemos ir. A mí no me quedan más preguntas. Ojalá. Estuvieron aquí. Sí, ya, para como preguntarles y hablar cosas, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Que son tres proyectos de contextos y que parten de puntos muy distintos, que al final todos van de adolescentes, pero es que eso es lo que estaba muy guay, o sea, como el otro día Xavi me contaba, por ejemplo, que cuando os pregunto cuáles son como para vosotras los elementos de éxito que tiene la serie, ¿no? Xavi me decía que en su caso en Wazen es la música, que muchas veces, como son musicales, llegan primero las canciones a niños mucho más pequeños que todavía no consumen la serie, empiezan a cantarlas, a bailarlas, tal y cual, y luego llegan a la serie, ¿no? O sea, como todo eso está muy guay, pero no están. No están, chicas. Así que no sé, ¿cómo está ahora mismo? O sea, me dijisteis, salió la segunda temporada. Sí, se está emitiendo ya. No terminó a principios de verano. Sí. Vale. Se acabó el rodaje antes de de la pandemia, de sí, todo. Sí. De todo, qué bien. Sí. Y la forma en la que se ha emitido, en este caso, por ejemplo, es la clásica, ¿no? Porque Scam, por ejemplo, tiene toda esta parte. Bueno. ¿Vosotras han creado los personajes después, más personajes en forma de transmedia? ¿Se ha creado? O sea, ¿se ha estirado el chicle de alguna manera a...? Durante la primera temporada hubo un poco estrategia transmedia, que nuestra inspiración era Scam, precisamente. Cuando empezó todo, había sido Scam Noruega, porque Scam España aún no existía, al menos en las pantallas, pero sí nos interesaba como trasladar también estos personajes en el mundo de las redes. Y en la primera temporada hubo un poco de esto. Lo que pasa es que en el caso de Scam, como todo ya es online, se puede coordinar muy fácilmente. Nosotras teníamos el reto de cada semana se emitía un capítulo de forma tradicional y cómo combinar esto con la sensación de inmediatez de las redes. Así que terminamos con algo un poco a medias y ahora en la segunda temporada ya no se ha hecho. Pero sí, intentamos algo así, un híbrido. Pero sí que es verdad lo que dices, que es como, claro, es campeón ella que ya es inmediato. Claro. Y entonces, claro, trasladar. Esta es siempre la duda que surge cuando aquí se plantea alguna serie o siempre está esto de ser transmedia. Y a mí siempre me parece que si el proyecto no está preparado desde el principio, ¿no? Para que tenga su parte transmedia es un poco complicado. Porque Guace, por ejemplo, pues eso, lo que decía Xavi, no tiene momentos musicales que viajan solas, o sea, claro, que se separan del esto y en YouTube, vamos, viajan y andan solas. Pero sí que es verdad que en ese caso, o sea, que, bueno, el vuestro se quedó al final ya en segunda temporada. Sí, tradicional. La parte tradicional, sí. En tradicional. Sí, sí, sí. Y no sé qué más podemos hablar mientras esperamos, pero yo creo que vamos a tener que, ¿no? Es que no sé nada más, así que es una lástima. Sí, hijo. Sí, ¿no? No sé qué... Si tenéis alguna pregunta, algo que querríais saber de ellos, yo que sé, podemos como... pensar lo que iban a responder o algo así. No, pero hubiese sido genial eso, saber, pues, cómo, ¿no? Te das estas cosas de casting, de cómo pensar las tramas, ¿no? Cómo lo han hecho en cada serie. Sí.
en el que se escapa la adaptación, ¿no? Como qué decides mantener, qué tramas o qué personajes, y cuáles decides que vas a hacer algo bastante distinto, cómo tomas esas decisiones, ¿no? Sí. Es interesante. Sí, la verdad es que está guay cuando alguien te va contando como por qué toman una decisión, por qué otra, todo esto es muy interesante. Y además en el caso de Scam, viendo como Scam de tantos países, ¿no? Sí. Que puedes comparar en tal país han hecho esto, en el otro han hecho lo otro, y como las realidades de cada país se entremezclan, así es. Sí. Luego había una cosa que me comentaba con Xavi, que era el tema de, en las series adolescentes, ¿cómo mantienes? Claro, si no es Cuéntame, ¿os acordáis de Cuéntame? La serie van creciendo y van pasando los años, y en la serie va pasando. Sí. Cuando esto no sucede, ¿cómo es la perdurabilidad? O sea, ¿cómo vas? Porque claro, los protagonistas van creciendo. Mm-hmm. Y no, en vuestro caso, por ahora han sido 2 temporadas que se han cubierto. No ha habido problemas. No ha habido problemas, no ha habido un súper desarrollo de... de nadie. Ya. Pero claro, series que duran tanto, no sé. Bueno, yo me acuerdo de Skins en su momento, que había distintas generaciones, ¿no? Que supongo que era parte de esto también. Sí. Sí, porque además si ya coges actores que son de 20 y pico años, ¿no? Que no son, casi nunca son adolescentes de verdad, ya enseguida, si tienen 30 años, ya no te igualan. No puedes tener a alguien de 30 haciendo de... ¿no? De 15 años. Ahora ya. En Twin Peaks, quizás sí. Bueno, chicas, pues ha sido un placer hablar con vosotras. Igualmente. Ha sido muy interesante, sobre todo, ya te digo, es que es muy interesante vuestra trayectoria desde el principio. Así que nada, pues nos vamos a despedir. Un montón de gracias. Y vosotros. Sí, y espero que nos volvamos a ver con más series, con más proyectos, como lo que tengáis. Pero ya espero que sea... por lo menos ya aquí. Sí, eso sí. Sin pantalla. Sí. Sin pantallas, os venís. Sí, vale, pues chicas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias y nada. Vosotros. Nos vemos pronto. Venga, sí. Hasta luego. Hasta luego.